también quiero decir que Belén es un muy buen equipo. Todavía no es extraordinario, ¿verdad? Es un buen equipo. Pero en puntos, evitamos, por ejemplo, la falta cerca del área. Yo creo que se evitaron al máximo, donde parábamos los contras del Cruz Herediano, era en la zona de alerta amarilla, o sea, en el segundo tercio, ¿verdad? Dimos el campo en tres. En el segundo tercio, pues ahí, cuando nos tomaban mal parados, pues había unas faltas que había que hacerlas o anticipar. Yo creo que no hubo tiro libre para Sofeifa. Los contraataques en los tiros de esquina, a favor de Cruz Herediano, no tomamos contraataques prácticamente. Yo creo que íbamos bien hasta el momento en que nuestra defensa jugó en esa situación de un pase y la pérdida de balón por una mala recepción, el primer gol del Cruz Herediano, y el segundo también por una mala recepción, o sea, pérdida de balón saliendo, o sea, dos malas recepciones. Eso fue la situación de los dos goles del Cruz Herediano, indistintamente de que sí fue superior el Cruz Herediano, lo reconozco, pero puntualmente fueron dos malas recepciones y ahí los dos goles del Cruz Herediano. Nos guardamos algunas cosas para el domingo. No podíamos demostrar algunos movimientos que tenemos, ¿verdad? Si vamos a realizar parte de la alineación, yo creo que la vamos a mantener, nos faltó Ricardo, pero aún así yo creo que ganamos a Daniel Varela también hoy en su encuentro. Pero tenemos variantes, ¿verdad? Variantes y movimientos para lo que viene.